es parte del cargamento de droga que la policía ha localizado en 4 veleros, en total más de 35 toneladas. Se han intervenido en la mayor operación por mar contra el tráfico de hachís en España. Esta mañana han descargado el alijo en los puertos de Algeciras y Las Palmas. De momento hay 11 detenidos, pero la operación sigue abierta. La organización usaba narcoveleros como estos que ven a mi espalda para transportar la droga. En una operación conjunta, Policía Nacional y Agencia Tributaria han intervenido un total de 4 embarcaciones en un lapso de 4 días en aguas de Canarias y del Estrecho. La red empezó operando en Baleares, pero la presión policial hizo que acabaran trasladándose a Canarias. Fuentes de la investigación han contado a Televisión Española que su intención era la de abrir una nueva ruta y desembarcar la droga en el Golfo de Guinea. Hay un total de 11 detenidos. La operación policial continúa abierta. La operación Goleta Gratil es la más importante hasta ahora en la lucha contra el tráfico de hachís por vía marítima en España, no solo por la cantidad intervenida, sino por la complejidad de la operación para detener a los 4 narcoveleros. Que simultáneamente partieron para hacer 4 alijos de droga. En este sentido, los investigadores de Vigilancia Aérea y Policía Nacional organizamos conjuntamente con el apoyo de la Armada un dispositivo con medios navales y aéreos para intervenir los 4 objetivos simultáneamente. 5 países, Italia, Grecia, Bulgaria, Reino Unido y Países Bajos, han participado junto a España en una operación que se inicia en octubre de 2019, cuando se intervienen 2 veleros. La particularidad de esto es la capacidad de regeneración que la organización criminal ha tenido para que en menos de una semana poder cargar y poder alijar en sus barcos más de 30.000 kilos de hachís que afortunadamente hemos podido intervenir. La organización se había establecido inicialmente en Baleares, en donde le incautaron en pleno estado de alarma un velero con más de 4.000 kilos de hachís. Las Islas Canarias fueron su siguiente elección. El valor en el mercado de la droga incautada habría superado los 60 millones de euros.